¿Esto está grabando ya? Sí, pues ya puedo hablar. Estamos a jueves, es fiesta para trabajar, pero no es fiesta para venirse a la montaña. Para eso nunca hay día malo. Y aquí estamos. Vamos a dejar la furgoneta aquí detrás, donde la veis, y vamos a subir a la Bella porque, como ya hemos dicho varias veces últimamente, este año todavía no hemos visto ningún atardecer de fin de año desde arriba de la Bella, que son brutales. Y bueno, venirse con nosotros y vais a ir viendo. Este es el panorama que tenemos. Ahí arriba está la Bella, entre esas nubes. Llevamos toda la mañana viendo la nube ahí metida, en la Bella. Por otros sitios a lo mejor está un poco más destapado. Por allí se ve un poco de claridad, ahora mismo no, pero está más despejado. Pero aquí arriba en la Bella, pues así lo tenemos. Así que, Vanessa, ¿tú cómo ves lo del atardecer al final este año? Yo creo que llega el 2023 y... A ver, hemos visto un mogollón de atardeceres bonitos. Yo por lo menos, porque salimos a entrenar por la tarde y a correr. He visto un montón, pero en la de ella pues no os hago el caso. Bueno, pues si no es ahora a finales, pero igual. lo veremos a principios. Tampoco. Vamos a llegar, a ver si cuando lleguemos pues se ha ido la nube. Y si no, pues nada. Nosotros de todas maneras vamos a subir. Ya que lo teníamos previsto, no nos vamos a quedar en la casa. Si se hubiese puesto a llover, pues eso ya es otra cosa. Pero bueno, así entrenamos suavemente, pero hacemos algo. Que bueno, hoy ya le vamos a meter del nivel, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Pues eso. Y mañana, sí. Mañana ya a trotar suave. Par de horas, seguramente. Hoy venimos en otro plan más tranquilo, nos vamos fijando en cosas en las que normalmente no nos fijamos. Y hemos llegado a este punto y nos hemos dado cuenta que ahí hay un sendero que nunca habíamos visto. Claro, ese sendero tiene que ser el que sube aquí. Que por allí arriba hay unas cuevas, ¿veis? Se ve. Y está Sí. perforada la montaña. Alguna vez habrá que subir por ahí. Ese camino sí que lo hemos pillado muchas veces, pero ahora vamos por aquí a subir el Catí. Pues venga, ¿cómo va la cosa? Bien, bueno. Después de la carrera. Ahí va. Las piernas duelen. Sí, pero ya Pero es que estamos. ayer hice series. Ya estamos pensando en volver al año que viene, entonces. Pues eso no es de Estamos menos. bien. Si estuviésemos mal, todavía no tendríamos ganas de volver. Estábamos dudando si subir por ahí, por el canal ese, o por el Catí. Por ahí iríamos más directos, pero hay más pendiente, es súper vertical y nos reventaríamos más que si subimos por el Catí, que es más tendido. No mientas, no has dudado en ningún momento. No digas, estoy dudando, te he dicho, subo por ahí y has dicho, no, no te Bueno, hagas pero lo hemos ahora. comentado. Pero no. Me han pillado. Por ahí no. Por allí. No hemos empezado la subida de verdad y ya me sobra ropa. Me ha dicho Vanessa y dice, chico, quítate la manga de arriba. Si en llegar arriba tienes algo seco y para estar más abrigado. Digo, claro, si es que una mente tiene que pensar y la otra tiene que ejecutar. O sea, todo a la vez no se puede hacer. Trabajo en equipo. Pues nada, ya voy fresco. Venga, y aún no hemos empezado la subida de verdad. Allí tenemos un poco, pero ya veremos cuando estemos arriba si sigue estando. Si se despeja un poco más, va a estar de lujo. Todavía me cuesta un montón. Tengo una sensación de ahogado todo el rato, pero me va a venir perfecto esto para que el cuerpo no se relaje del todo, ¿eh? Sí, ya verás como de esta manera a Sierra Nevada llegamos como motos. Pero vamos a pensar primero en lo que tenemos más cerca, que lo de Sierra Nevada ya llegará. Si hay algo bien que hacemos nosotros, Vanessa, no sé si tú pensarás lo mismo, es que siempre, aunque hagamos pocos kilómetros, pero metemos desnivel a puñados, ¿eh? Hombre, porque nos gusta la montaña. Pues es Yo inevitable.
Yo lo noté en la Falco, como te decía el otro día, que me dijiste tú que había bastante desnivel, pero que no se te hizo pesado. Igual, que no me enteré. Pues a mí igual, es que no iba ni pendiente. Qué va. Y cuando, iba a decir, cuando me di cuenta ya estaba hecho, claro. No, realmente. Ya estaba en meta. Yo en las carreras así de mucho desnivel, no miro el desnivel, porque hay mucha gente que sí que va, la oyes que va diciendo, quedan 1200, nos faltan los últimos 1000. Yo iba, yo miro los kilómetros. Sí, yo también, yo soy más de fijarme en la distancia. El desnivel, pues, es que lo tienes que hacer. Claro. Mira, que al final sí que nos vamos a llevar una buena imagen. Y si encima tú te pones delante, pues mejor imagen todavía. Mira. Ahí está. Mira. Vaya nivel, ¿eh? Está guapo. Bueno, pues en realidad, con la tontería del Catí ya lo llevamos casi a media. Pero está el día... Hay un montón de niebla. Fijaos que no se ve ni el mar. Bueno, vamos a seguir para arriba. Se me ha visto ahí un trozo de mano. Tengo que comprarme un palo de estos para poner el teléfono o la GoPro. Bueno, poco a poco. Está el tema ahora mismo en la montaña, como yo digo muchas veces, para preocuparse. Lo estábamos hablando atrás, Vanessa y yo. Siempre lo hablamos todo. Eso es bueno. Pues esto también lo estábamos hablando. Cada montaña, aunque conozcamos el sitio, siempre hay que venirse preparado de más. Porque, fijarse, ahora mismo hay una niebla que pues de aquí a aquel cruce habrán 100 metros y prácticamente pues no se ve como se debería de ver. Entonces, nosotros, porque hoy vamos a subir por pista todo el rato, entonces el recorrido es seguro. Y nos conocemos todos los senderos, para aquí, para allá, para el otro lado. Pero si estuviésemos en un sitio que no conocemos, pues yo ya estaría preocupado. O sea, le estaría diciendo devolvernos al coche casi seguro. A no ser que llevásemos track y aún así. Bueno, por lo que digo siempre. Que la montaña hay que llevar cuidado. Siempre. Y nada, seguimos. El Catí ya lo hemos terminado. Ahora vamos a subir por la variante de la bestia. ¿Verdad? Sí, eso sí. Pero no lo conocemos, vamos, al leillo. Claro, y esos son 20 minutos más. Pero bueno, en realidad está chungo, ¿eh? Yo estoy a ver si la convenzo para subir, para subirnos por la Lostite. ¿En serio? No. No, porque ahí tardaríamos, pues... No, a ver. Casi una hora. No, no creo que se nos fuese una hora. No pasa nada, si no quieres subir por el sendero, subimos por la pista, andando tranquilamente. Esto es más heavy, es muy vertical, pero también está chulo porque la montaña conforme está hoy. Para llegar ahí decidimos. Ahora decidimos. Pero bueno, es que subir por ahí con la niebla y todo eso. Mola. Está bien, claro. Y luego bajamos por el otro lado. Bueno, pues vamos a ver. Tenía que ver el CD, tío. Parece que sea eso los Pirineos. Igual que los Pirineos. Oye, mira, y aquí la cascada. No. Bueno, venga, vamos a llegar ahí y a ver si subimos por la variante o seguimos por la pista. La variante va por aquí, más o menos, pero por detrás. Entonces, pues eso. Ya hemos dejado la pista atrás y aquí tenemos el sendero que decíamos. Y venga, por aquí vamos directos. Arriba. Prueba de fuego. Aquí estamos viendo de verdad cómo están las piernas. Y están todavía calientes. Yo creo que mañana lo mejor es, como tú has dicho, ir a Santa Pola, que hay menos desnivel. Escucha, si tenemos gente por aquí, no somos los únicos colgados. ¿Veis que aquí la cosa está como os decía antes? Que no se ve nada, solo por donde vamos andando. Entonces aquí es importante eso, saber dónde estás. Nosotros aquí lo sabemos perfectamente. Entonces, está bien la cosa. Este no hay pantalones. Me los he puesto, son calenticos. Pensando que iba a hacer más frío, y voy asado. Así que bueno, la prueba de que te protegen del frío va bien. Son calenticos.
Ahora en llegar, en acabar la pendiente gorda, me pondré la chaqueta y a terminar. Ve, hace ya pele, ¿eh? Mira, mira. Guapísimo. Por aquí hemos subido. Llegamos a este cruce y esta es la otra parte por la que se puede subir o bajar. Pero, ¿veis? Si esto no lo conociésemos, ¿quién diría que por ahí también se puede ir? O incluso, ¿quién diría que por aquí se puede ir? No lo sabe. A lo mejor pensarías que es por ahí. Pero hay que fijarse, que no se ve nada. Vanessa está allí. Yo la veo, pero apenas se distingue una sombra. Venga. Ya me he vuelto a abrigar, porque aquí arriba estamos en una cresta y corre el aire bien. Ya nos queda poco. Esto ya no tiene mucha pendiente. Y es bastante asequible, sí, que vamos al polvo, venga. Abrígate tú también. Vale. Ya lo tenemos. Ale. ¿Qué te parece el atardecer? ¡Qué bonito! Nunca había visto un atardecer tan oscuro. Hombre, la verdad es que como este, nunca, ¿eh? Fijaos en la niebla, que cómo pasa por aquí. Cómo se ve con los sí, frontales. Tío. ¿Eh? Ya ves. Bueno. Y lo bajamos porque aquí hace un frío que me da, chaval. Son las 8, no, las 6 y 8. Bueno, hasta bien la cosa. Ahora nos colocamos los frontales y el foco. Y lo bajamos. Y bajamos por el mismo sitio. Ahora habrá que llevar un poco más de cuidado, pero bien. ¿Serán las 6 y 10 o así? Sí, las 6 y 8 era. Pondré como calculo. Venga, vámonos. Yo ya tengo un hambre. Usted nos ha faltado un plátano o algo. Es que hoy. Como tú dices, hoy es light. Hoy he comido como las personas normales, entonces ahora tengo hambre. Tengo hambre yo también. Venga, vamos para abajo. Así es como se ve. Con el frontalito. Escucha, que al final estamos trotando, ¿eh? Escucha el ruido. Ahí está el ruido de los pasos. Pues aquí estamos. En Silent Hill. Estamos en nuestra salsa, ¿verdad? Sí. Ahora hemos vuelto por otro camino, por la Loctite. Por donde teníamos dudas de si subir antes o no, pues por ahí estamos bajando ahora. La verdad es que es bastante más seguro. Si hubiésemos bajado por el otro lado con la niebla que había ahora, ¿verdad? Y aire, allí hacía aire, aquí está resguardado. Que sí, claro, con el frontal se iluminaba toda la niebla y no se veía por dónde ibas. Claro. Y encima por aquí, como no hace aire... Ah. Bueno, ahora en llegar al coche... Nos despedimos. Por aquí se va de lujo, ¿eh? Muy bien. Por el bosquecillo este. No es. Pues eso, en nuestra salsa. ¿Cómo alumbra? A ver, no. No hace falta que alumbre porque. Vale, pues vamos caminando, ¿no? Parece. Ya tenemos aquí un pedazo de foco que flipas. Pues ya estamos bajo. Aquí no hay niebla. Se ha quedado la cumbre. Toda arriba. Buena ruta nos hemos pegado hoy, ¿no? Sí, tío. Habremos hecho, pues, con la tontería, 10 kilómetros mínimo. Mira, ¿quieres datos exactos o no? Mira. De aquí al coche son 12 kilómetros ya. O sea, cuando lleguemos al coche llevaremos 12 kilómetros. Otro. Y la, el desnivel, espera. Sí, el desnivel, lo que te he dicho, no llega a 600, 580, por ahí. Pues nada, no está mal, ¿eh? Nada mal. Los que están mal son mis gemelos. A mí me está doliendo un poco los dedos del pie derecho. ¿Anda? Sí, el meñique y el de al lado. Bueno, pero eso es porque el deportivo. Eso es porque el deportivo es nuevo y se está adaptando. Se está haciendo. Pero bien. Bueno, en general, bien. Madre mañana... mía, ¿sabéis una cosa? Estoy desmayada. Desmayada, literal. Tengo un hambre. ¡Buah! Yo estoy pensando en que voy a llegar y me voy a hacer el pan ese que quedaba. Total. Yo un yogur y un plátano. Y luego ya la cena. Y mañana a ver si trotamos un poco. Sí, bueno, que ojo, ojo, que hemos trotado, ¿eh? Hemos trotado y madre mía. Y el sábado vamos a estar en un sitio... Delicatessen. No es un viaje montañero. No. No es un viaje montañero. Pero bueno, la montaña ya hemos tenido hoy. Nos vamos para el centro. Eso es la pista. ¿Pero el centro qué? ¿Peninsular? Para, ¿no? Para el centro. Ya está. Nos vamos para el centro. Así que eso ya, el domingo lo veréis.
¿o qué? Bueno, será, no será domingo. Será lunes, creo yo. O el lunes. Bueno, lo importante es que lo verán. Así que estarse pendientes. Si son fieles, lo verán. Claro que sí. Pues nada, nos despedimos. Estamos llegando ya a la furgoneta. Acordarse de suscribirse, como bien sabéis. Y mañana más nos despedimos aquí en nuestro sitio, en la montaña. Con la sierra que viene detrás. Y ya está. Y en la oscuridad. Y sin niebla. Venga, adiós. Adiós.